Muy buenas a todos, aquí son otra vez en una pregunta Total War con la campaña peninsular en la Mountain Empire. Y bueno, vamos derrotando ingleses, iba a decir franceses, poco a poco. A ver si se siguen separando. Aquí vamos a tener una batalla, lo que a lo mejor nos va a comer todo el capítulo. Pues espero que no, la verdad. A ver si se... van a ir todos en fila. Se van a intentar reunir y yo aprovecharé. Fácil, simple y para toda la familia. Así que bueno, vamos a pasar de turno. Señor, a la orden. Tengo esto que no llega. Ah, no llegan, no llegan. Vale. Y tengo esto también. Bueno, vamos a pasar de turno. Lo primero, luego ya se verá. A ver, no. No me. Ah, sí, me voy a rendir. Vale. Por esto. Saco las tropas. Vaya. Bueno. ¡Qué desastre! Es que el problema, ¿sabes? El problema de. En esta región hay recursos naturales que no se están explotando. El desarrollo en estas áreas ahora aumentará los ingresos comerciales de tu país. El problema es que... ¿Por qué no me enseña otra vez lo de... lo de la CPU? Porque esto se me reinicia. Yo flipo. Ordena su majestad. No puede reiniciarse todo el rato. Es que otra vez he tenido que poner otra vez los... ordena su majestad. Soy su humilde... los... ¿cómo se llama? Los gráficos y la pantalla se me pone encuadrado ahí. Vamos a jugarla, ¿no? Pero no para reiniciarme las cosas. He tenido que volver a poner lo de las banderas. El juego está... madre mía. Dudo que tarde mucho en terminar esto. O a lo mejor es que cometo el capítulo. Pero no para de reiniciarme las cosas. Pero si cuando he mirado lo de las banderas tenía dificultad al máximo. Y podéis verlo también en el primer capítulo, que había puesto la dificultad al máximo. No sé por qué se me reinicia. Cuando termine la campaña, tengo que desinstalar el juego. Bueno, tengo que desinstalar. Igualmente por... por el mod. Para que no haya ningún problema al volver a instalar otro, que si tal y cual. Por cierto, he encontrado uno que trata sobre Roma. Crea Roma tal cual con las legiones contra en el periodo napoleónico. Yo me quedé en plan, madre mía, esto a la gente se le va mucho la cabeza. Mirad, a ver los voluntarios de la cruzada de Tietar. Oye, sí, yo creo que si ponemos el disparar y avanzar podemos hacer muchísimo más daño, ¿eh? Lo vamos a probar. La verdad, vamos a probarla. En disparar y avanzar. Vale, yo creo que con tres filas. Mira, tenemos esta colina. ¿Qué ha pasado? Ahora.
Vale, no se va. Mira, es que encima son más. Por lo que dije de esta unidad, que tiene un rango peor. Bueno, pero tiene más habilidad de recarga, se compensa. 30 de puntería, la puntería es la misma, pero tienen un ataque mejor, puede responder mucho mejor. Pero lo del alcance no me gusta. Milicia preparada, señor. A la orden. Mirad la moral, es que esta es milicia y esta está casi al final la moral. Vamos a traer nuestro general. Vale, vamos a seguir avanzando. Y por aquí vamos a ponernos aquí. Uf, la posición es mala, mala, mala. Venga, corred. Vale, llegáis, llegáis, sin problema. ¿Dónde está su valor, caballería? Se acerca la milicia, guardias. Vale, está aquí. Vaya, me han matado. Venga, tienen que disparar en salva. Ahí está. Esto tiene que hacer más daño. Van avanzando poco a poco. Pero eso sí, cuanto más nos acercamos, más daño nos van a hacer. Nos están haciendo muchísimo daño. No huye. Vale. Yo creo que es una buena unidad esta. Además les da tiempo a recargar y todo. Tengo las filas gruesas. Y es un juego continuo. Así que... vamos a por su general. Vamos a matarlo. ¿Puedes responder?
Venga, vuelve aquí. Vamos a cerrar por aquí. Es que no para de huir y... Vale, ya la tenemos pillada. Ahora van a cargar los lanceros. Y esto ya tiene que acabar. Hemos matado a su general, señor. Tendrán esto ya que se retirarse. Tiene que retirarse. ¡Guardia revolucionaria! Ah, y vuelven para atrás. Señor, señor, atacan a nuestro general. Nada, eso es mentira. Mira, además este está haciendo mucho daño. Pero eso sí, es que han hecho focus en esta zona. Y claro, si fuera infantería en línea, tendría mejor puntería, pero bueno, aguanta muy bien. Los hombres están fatigados, señor. Necesitan descansar. Uf, este está sufriendo mucho. Venga, y tú aquí. Mira, ya está. Ya, ¿no? No, vamos a continuar. No, 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 parad, parad. Matad a todo lo que se mueva, todo francés que se mueva. Pronto disfrutaré. Es que se han llevado la peor parte. Victoria, señor. Esto no. ¿Dónde está? Mi élite. A ver, élite, mis voluntarios. Que por lo menos son disciplinados. Así subimos experiencia. Venga, ya tenéis las órdenes asignadas. Cada uno por un estandarte.
Sale rápido, mira, y apenas han gastado munición. Cuando tienen 20 y estos 12. Anda que no se nota. Anda que no se nota. Pero esto se ha llevado lo peor, la peor parte. Pero bueno. Vale. Venga, quizá por estos. Ha hecho un amago ahí. Mira, los cazan. Ay, muy bien. Una decisiva. Maravilloso. Fuerza y honor. Fuerza y honor. Por la izquierda. Hala, un ejército menos. No hay que preocuparse. Señor, a la orden. Ahora estos van a ser el que me preocupa. ¿Dónde está el que me preocupa? Este. Es este. Y se dirige hacia León. Sí, mi señor. Mi señor. Mira, automático. Gracias por responder. Esto no daba... Creo que daba voluntarios. Esto tiene que dar voluntarios. Señor, al instante. Bien. Señor, soy su humilde señor. A la orden. Tropas, adelante. Yo tenía algo en espera o algo así. O ya lo saqué todo. Creo que ya reuní el ejército. Vale. Listos y a la espera de órdenes. Tropas, adelante. Por la izquierda, en marcha. Soldados, adelante. Sí, mi señor. Muy bien, le vamos a hacer la misma. La misma. Preparados. A la orden. Porque esto... Humilde servidor. Si es que me lo... Si no me atacan, que no llegan, me recupero en un turno. Así, tal cual. Sí, mi señor. Y por aquí me estoy haciendo algo, no. Y hombre, esto lo podría sacar, pero... Voy a sacar un general. Lanceros de Castilla. Dios mío, la carga.
Son malos, pero la carga. Ah, no, sí son. En fin, son peores. Bueno, los voy a reclutar. Son muchos, son muchos. Efectivamente, se dirigen hacia León. Ahora me lo cargo. Madre mía, ese ejército va hacia Madrid. En esta región hay recursos Bueno. naturales que no se están explotando. El desarrollo en estas áreas ahora aumentará los ingresos comerciales de... Hemos... ¡Hola! Gracias, Portugal. Madre mía, Portugal aquí ha sacado sus milicias. Madre mía, ¿cómo las ha sacado? Todo el mundo con milicias. ¡Hala! ¡Viva las Soy su milicias! humilde servidor. ¡Tropas, adelante! Sí, señor. A ver, esto nos lo podemos cargar también. Vaya. ¿Qué ordena su majestad? A ver, ¿cuál es más peligroso? Los dos son peligrosos. Sí, Bien. señor. Señor. Tú llegas. Preparados. No, tú no llegas. Y si me muevo aquí tampoco. O sea, tú eres el peligroso. Preparados. La victoria será nuestra. Tú eres el peligroso. ¿Qué? ¿Da tiempo? Ah, sí. Ah, milicia todo. Bien. Recuperaremos Madrid, está al caer. Estoy organizando el ejército. Y esto nos lo comemos, pues ya está. Si mientras que lleguen de poco. Voy a seguir utilizando la misma estrategia, lo de disparar y avanzar. No perdemos cadencia de fuego. A ver dónde se colocan. Yo creo que tres. Bueno, sí, ahí está bien. Madre mía, es que se forran con las batallas. Venga, avanzad por aquí. Y de momento... Tomad el bosque. Y corred. ¿Dónde tengo? Ah, está aquí en el flanco y aquí está.
Vale, ya llegan. Milicia preparada, señor. Guardia revolucionaria. Milicia. Vale, tenemos el bosque. Ah, pues nada, dispara. Claro, es que el alcance me hace mucho daño. Infantería de élite. Sí, vamos a tener que estirar. Tirar más aquí. Vale, ya está. Vamos otra vez a por el general. Es la clave. Vamos a seguir envolviendo por esta zona. Y la caballería que empieza a actuar por aquí. Hemos matado a su general, señor. Ahora. Tendrán que retirarse. La moral va a empezar ya a caer. En cuanto tenga unas pocas bajas ya. Es lo malo de esta unidad, que no llega. Guardia revolucionaria. Poquito aquí. Vale, ya. Bueno, llega esta, pero por lo menos... Me funciona fatal el Napoleón, se me queda pillado cada vez por tres. Vale, ya no estamos haciendo nada. Así que vamos a retirarnos. Ahora les cargamos con esto y rematamos. Además tiene bonus de carga. Y ahora volvemos. Esto lo ponemos mejor así. Más recto. Aunque se van a tener que pegar un largo paseo. Ahora vamos por aquí. Estos que sigan disparando, porque ahora van a venir estos y van a acabar ya. Van a atacar aquí y van a atacar aquí.
Los hombres están fatigados, señor. Necesitan descansar. ¡Hala! Y el general que se la va a jugar. Y vosotros perseguid. Pronto disfrutaréis de una gloriosa victoria, señor. Espera, que no baja la moral. Vale, a la hora. Madre mía, la cola. ¿Y los otros jinetes faltan? Ah, no, está aquí. Vale, mete aquí. Vale, tú vea por este. No, no. Es que hay que hacer limpieza. Pero en esta batalla no hemos sufrido tanto, Se ha dado mucho mejor. Ve aquí, hombre, haz esto. No, ahí todavía hay mucho. Y esta fila, estos 75. Aunque estamos perdiendo esto, ciudades, y las vamos ganando también. La campaña es que no va mal. Estamos ganando batallas. Están fatigados, señor. Necesitan descansar. Solo que el número es el número y vamos a conquistar Madrid por número. He organizado el ejército de milicias. Bueno, pues ya está todo libre de estandartes. Es que mirad ahora, la que haría el general tiene 9 de ataque. Esto 8 de moral. Y el máximo nivel 36 a la carga. 9 de moral. Imaginaos unos coraceros. Mira, hasta a lo mejor hago el capítulo más largo, Bueno, otra heroica, la otra era decisiva. Ah, no, he perdido 90 solo. En fin. Adelante, en marcha. Vale, ahora esto no hace nada aquí. Y ahora queda este que no llega. Y me da tiempo a recuperarme. Bien, 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 bien. Vale. Su majestad. Soy su humilde servidor. Sí, mi señor. Sí. Vale, esto. Mejor junto a los tres ejércitos y marcho, pero me preocupa esto. No puedo dejar la ciudad libre. Y esto está aquí también, pululando. Ah, sí, estaba yo aquí haciendo. Guerrilla.
Y caballería. Esta. Voy a crear otro ejército y apoyo la ofensiva de Zaragoza, Barcelona, hasta los Pirineos Orientales. Y luego ya. Ya se ve. Pero Francia tiene los días contados. ¿Qué ordena su majestad? Ordeno que reclutéis milicias. ¡Viva el ejército español de las milicias! Tengo más por aquí. Sí. Anda, vete a Valladolid. León la vamos a perder. Porque viene este ejército y me va a destruir. Voluntarios de La Coruña, infantería de línea. Voluntarios de La Coruña. ¡Oh, gracias! Gracias, me habéis dado Santiago. Oye, pues. Y Zaragoza tampoco da, no sé por qué. Pero que podemos hacer un ejército bonito. Señor. Uf, 35. Este turno y corto ya. Luego se os hace muy pesado y no. Los ingleses se han metido por ahí. Solo espero que los franceses no me ataquen en este turno. Es que en el anterior batalla hemos perdido 90 hombres, yo. Bien, que es el del ejército de... A ver, están los portugueses ahí. Va, ahora le cazo. Las clases más humildes de la región están demasiado descontentas y han estallado disturbios. Tienes que apaciguar a los alborotadores con una reducción de impuestos o enviar tropas para controlarlos. Hagas lo que hagas. Actúa antes de que los disturbios deriven en una rebelión. Pero era, macho. Están muy afrancesados. Señor, por la izquierda, en marcha. Y lo que me faltaba, una rebelión, ¿no? Necesito... una gente. Vale, vamos a... Y en Oviedo también están muy afrancesados. Porque no puedo reclutar... Ah, por el cuartel. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Espero os haya gustado. Dale, como se agradece. Y adiós. Venga, otro más. Uy, este tiene. No lo voy a simular porque voy a perder más hombres. Así que nos vemos en el campo de batalla.